Punta la M y nos vamos a ir a la Defensoría del Pueblo porque hay un taller de mediación que va a dar Alejandro Nató, que está en nuestra ciudad. Alejandro, que también es presidente del Centro Internacional sobre el Estudio de la Democracia y la Paz Social, y va a dictar este eh, taller de 17 a 20 en el Salón Blanco de la Municipalidad. Es abierto, es gratuito tiene horas que van a valer, que están, son acreditadas, homologadas para mediadores, y se llama justamente así, los conflictos en el contexto social urbano. Con Alejandro Nato e Ismael Rins, el defensor del pueblo, hablamos a través de nuestro móvil, Marcia, adelante. Muchísimas gracias Paula y tal como lo decías, conflictos en el contexto social urbano va a ser uno de los ejes eh, importantes que van a estar tratándose entre las 17 y las 20 en el Salón Blanco de la Municipalidad. Para ello vamos a estar dialogando con Alejandro Nato y con Ismael Rins. Bueno, Ismael, una invitación importante que se hace para la comunidad en la jornada de hoy. Buen día. Hola, buen día. Mirá, una vez más tenemos a Alejandro en Río Cuarto, creo que es un, es un momento. Eh, muy oportuno para poder ir a escucharlo, poder ir a interactuar en un, una charla taller que él nos proporciona eh, a la defensoría, pero también a la comunidad en general. Así que hoy a partir de las 17 horas, en el Salón Blanco de la Municipalidad, vamos a estar con, con Alejandro, quien nos honra con su visita. Así que eh, invitar a, a todos quienes quieran participar. Alejandro, eh, a ver, cada vez por allí se, se agudizan cuestiones inflacionarias, cada vez la, eh, más compatriotas caen a, a la pobreza y cada vez crecen más los conflictos en, en las urbes. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la foto hoy de ese tejido social cada vez más deshilachado que vienen notando ustedes? Sí, eh, el tejido social se tiende a resquebrajar por un lado, pero por el otro lado también... Hay ámbitos de contención, de solidaridad, de, de asimilación de lo que está pasando. Eh, en realidad los conflictos son un motor social, son una, una, una muestra de la vida social y, y es como una fotografía de cómo está la sociedad. Es imposible tapar el sol con un dedo, cuando hay un conflicto hay un conflicto, no es que se desordenó el mundo. Entonces el tema es... No que hayan conflictos, sino qué hacemos con esos conflictos y, y qué viabilidad le damos a esos conflictos. Yo siempre digo, ¿tratamos bien a los conflictos? Me lo pregunto esto, ¿estamos tratando bien a los conflictos o, o, o recién tomamos cuando, cuando estamos dentro de los estados, en los gobiernos, a los conflictos, cuando el conflicto está sumamente escalado, cuando están los medios de comunicación, cuando, cuando llegó a un cierto grado de violencia? Y, y no hay duda que hay cuestiones estructurantes y estructurales que dan vida a los conflictos. Y no hay duda que hay una raíz del conflicto. Entonces, me parece que hay que sensibilizar determinado tipo de actores, y ahí están los dirigentes sociales, ahí están los docentes, los directivos de escuela, allí están también los referentes deportivos, los referentes culturales. Y, y aquellos que verdaderamente pueden hacer algo con, por, con el conflicto porque están cerca de las personas que están demostrando su malestar. En la primera sintomatología, no cuando el conflicto está allá arriba, sino cuando recién aflora el conflicto. Nosotros mmm, estamos promoviendo un taller dentro de la Defensoría del Pueblo y, y lo hacemos desde este ámbito porque creemos que es el organismo viabilizar los conflictos y darle dotar a los ciudadanos de herramientas, elementos, no solo de una visión, no solo de un análisis, sino también para poder abordar los conflictos. Entonces, no hay nada como un vecino haciendo algo por un conflicto en el barrio. Por lo general, esto de no te metas, esto de, de dejar que lo ponemos abajo de la alfombra y, y el tiempo hace que, que el conflicto pase a otro lugar. Y la verdad que si vos pones la basura abajo de la alfombra, aparecen ácaros, después no podés pisar la alfombra porque te pican, te, te molesta. Y, y el malestar social, no hay duda que tiene que ser bien tratado. El malestar social tiene que buscarse cuáles son las causas, trabajarse con las causas del conflicto y trabajar con los actores del conflicto, cómo resolver las causas del conflicto. Esto, yo siempre planteo esto de, de, de qué hacemos cuando los conflictos se nos van de las manos, cuando se desmadran. Fíjense que la palabra despadre no existe, existe la palabra desmadre. Sale de la matriz. Eh, y, ¿Y cuál es la matriz? La matriz está bien. Entonces, ¿no es, no es vida social lo que está mostrando aquel que se cae del sistema o algo por el estilo, que tiene que volver al sistema, porque la matriz no está bien. Entonces, no, hay que, no es que esto se desmadró, es que esto no tiene el curso que tiene que tener. O sea, las condiciones naturales para que la gente esté bien, la asimilación de algún malestar a tiempo la canalización del de lugar de la palabra en el lugar que corresponde, ir a buscar las voces que ya no hablan, aquellos que ya perdieron el poder de la palabra, y darle el lugar también para que estén allí requiere de gente que tenga los instrumentos necesarios para poder trabajar con esto y a su vez que tenga institucionalmente un apoyo para ello. Bueno, la Defensoría está abriendo el espacio para que vecinos, dirigentes, eh, personas con responsabilidad social puedan tener esos elementos para trabajar allí, donde afloran esos primeros conflictos, para poder darle viabilidad, para poder canalizarlos, no para procesar los desajustes del sistema. Sino para verdaderamente buscar cuáles son las causas y trabajar con esos que tienen un problema, las causas del conflicto. Y en eso estamos intentando convocar la mayor cantidad de gente posible para ir a la tarde a los efectos de poder dotar de recursos necesarios como para poder trabajar los conflictos. Alejandro, es, es más difícil cuando hay épocas de crisis de representatividad y que por ahí el, el vecino no se siente a gusto con la clase política. Cree más por ahí en, en las organizaciones que en el Estado. ¿Cómo, cómo se trabaja cuando usted se vacío? Sí, yo creo que los movimientos sociales y las organizaciones sociales tienen un rol muy importante en la vida democrática de un país, muy importante. Por otro lado, siempre hay, habría que ver cuál es el estado de democracia que tenemos. ¿Cuál es el crédito social? Porque tenemos, en verdad, un sistema, desde el punto de vista total, no me voy a hacer pie en Río Cuarto para hablar de esto, pero desde el punto de vista total, totalizante de la Argentina eh, y de América Latina también, porque de hecho estamos en América Latina y padecemos de los mismos problemas de financiarización, endeudamiento, apocamiento de los presupuestos, imposibilidades para poder cumplir con los. Eh, derechos económicos, sociales y culturales, porque si no tengo presupuesto, difícilmente, si vos que tenés derecho a vivienda, me pedís una vivienda, yo te puedo dar la vivienda, porque no tengo presupuesto. Entonces te, te digo, los recursos de Estado son finitos. Y vos decís, pero yo tengo derecho a vivienda, y yo te digo, son finitos. Y ahí entramos en una tensión innecesaria que debería ser viabilizado como lo que un derecho verdaderamente requiere, que sea operativo que, que se cumpla. bueno, acá tenemos inconvenientes hasta para cumplir los derechos. entonces tenemos derechos y no tenemos los recursos para poder cumplir con esos derechos. y lógicamente todo esto es en clave de conflicto. entonces la palabra de el estado de la democracia con la legitimidad de los actores que están en el poder, la democracia representativa que muchas veces está muy lejos de lo que verdaderamente le está pasando a la gente. y esto es un problema. Este hiato, este, este abismo que hay de lo que la democracia representativa debería darle lugar a, a la participación, a, 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 la propia, a la apropiación por parte de los actores de lo que son las decisiones públicas, y bueno, cada vez está más lejos de lograrse eso. Primero por un grado de desconfianza, que si uno agarra el latinobarómetro latino y ve cuál es eh, el diagnóstico de época de América Latina, es que hoy los gobiernos no tienen confianza que los tiempos de los gobiernos son más cortos para poder responder a la sociedad y que cada vez están más exigidos en cuanto a lo que es la respuesta efectiva y cada vez tienen menos respuestas efectivas. Yo ya decía, bueno, la, financiar, la financiarización impide muchas veces que el Estado tenga capacidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y, y aparecen los discursos rimbombantes, aparece esto de, de los mensajes del odio, desde el poder mismo. Y uno dice, ¿y esta es la salida que le encuentran a otra salida que deberían buscar? O sea, es tan efectista esa salida metiéndose con el malestar social, con el individualismo de época, con, con la búsqueda de, 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 de sacarme al otro de encima y cuidarme a mí, que yo pago los impuestos. Este, este concepto tan egoísta de sociedad está haciendo pie también en el discurso político. Y cuidado con el rol de los medios de comunicación en esto, porque los medios también influyen para que esto se canalice por esa vía. Se pauperiza el debate público, le falta contenido al debate público, hay temas que son centrales que no se hablan ni siquiera en campaña, y uno dice, bueno, ¿se ha banalizado tanto la política como para llegar a este lugar? Y entonces, ¿la desconfianza social no es un correlato de lo que verdaderamente está pasando y que le pasa a la clase política? Y yo no soy antipolítico, todo lo contrario, yo creo que la política está para transformar la vida de la sociedad. Ahora, ¿no ha caído en un lugar de bajeza la política, que hay cosas que se deberían poner en la mesa? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que la fragmentación social urbana deje de ser lo que es y pasemos a tener más espacio público de convivencia entre aquellos que estamos dentro de un lugar, que, que pertenecemos a un lugar, en vez de estar cada vez más divididos, más sacame el otro encima. Bueno, estos temas para mí deberían estar. Son temas que no son menores de un debate. Y sin embargo no los veo en ningún lado. Hay cuestiones que tienen que ver con la integración social urbana. Hay proyectos de emprendimiento de los desarrolladores inmobiliarios en muchos lugares que se hace o se hace lo que yo quiero. Y cuando tengo que escuchar a quien tengo que escuchar, no lo escucho. Y esto pasa también en el medio ambiente, con el extractivismo, con el fracking, con, con la minera. Sacame el otro de encima y déjame llevar adelante mi proyecto. No, pará, pará, pará. Tiene derecho a ser escuchada a la persona esta, ¿no? Lo usamos como un trámite. Entonces, si se maltrataron los canales de participación que existen, las audiencias públicas pasan a ser un mero trámite. donde yo digo lo que digo como ciudadano y yo sé que lo que me vienen a escuchar... No van a hacer nada con lo que yo diga. Y no genera un, un, una un, sinergia. No genera un lugar de, de distancia mayor todavía del que hay. Entonces, me parece que tenemos, para dotarle de contenido y calidad a la democracia, a buscar mecanismos que también hagan a la vida de la democracia deliberativa, democracia participativa, que le den más lugar. Estas herramientas que nosotros estamos trabajando, que, que nosotros. Eh, intentamos desde eh, la canalización de conflictos dotar a, a los vecinos de mayor tipo de empoderamiento para que puedan trabajar esto, fortalecer a los vecinos para que puedan trabajar esto. Esto hace a la participación ciudadana. Esto es devolverle un protagonismo que quizá en algún momento se lo sacó el Estado en nombre de los conflictos. Y que el Estado tampoco hace mucho con esto. O lo que hace, en definitiva, uno tiene que lamentar el rol del Estado. O por impericia, o por inercias, o por mala praxis, uno tiene que lamentar el rol del Estado. La represión, las movilizaciones sociales, uno tiene que lamentar el rol del Estado. Entonces creo que esto es lo que, lo que vamos a trabajar hoy con... Creo que esto es lo que deberíamos poner arriba de la mesa de debate y lo que vamos a trabajar hoy en cuanto a visión, en cuanto a análisis, en cuanto a abordaje de conflictos para con los que concurran al, al taller de hoy de tarde. Perfecto, 17 a 20 horas. Eh, hay un modo de inscribirse, como es la, la posibilidad de que se siga en el salón blanco. La participación es absolutamente libre, gratuita, llegarse nomás y, y compartir estos estas horas que van a ser muy provechosas. Perfecto. Pauli, eh, la, la invitación. Bueno, la invitación nos estaba diciendo justo Marcelo eh, desde la Defensoría, pero es esta tarde, no es en la Defensoría, es el Salón Blanco de la Municipalidad para este taller que se llama Los Conflictos en el Contexto Social Urbano. Muy interesante lo que decía Alejandro Anató, que recordamos es presidente del Centro Internacional sobre el Estudio de la Democracia y la Paz Social en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación y va a estar... Eh, dirigiendo, comandando este taller de 17 a 20 horas en el Salón Blanco, libre y gratuito. Hay que ir directamente y participar del mismo. Nos vamos a ir a la pausa. Atención si sos jubilado, jubilada, cliente de Superbiel con beneficio ANSES. No hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Este beneficio y descuentos en farmacias y supermercados de la mano de Superbiel. Mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.